Voy al próximo invitado, él ha llegado temprano, lo hicimos esperar un poco. No se lo hace esperar, sobre todo al presidente, al nuevo presidente del Colegio de Abogados de Corrientes, la primera circunscripción de Corrientes, vamos aclarando allí. Bienvenido, José Pedro Cotelo, ¿cómo le va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Yo le digo doctor a los abogados. Sí, sí. ¿Viste que es común decirle a todos los abogados? Es una doctor. Costumbre. Es una costumbre, sí. Así es. Te voy a llamar doctor. Está bien, perfecto, no hay ningún problema. ¿Cómo ha sido recibir esta conducción del Colegio de Abogados? Importante. El año pasado, a finales de año ya, tuvimos elecciones numerosas, importantes, donde la participación fue muy, muy grande de los colegiados. Y bueno, me tocó que el colegiado me elija como presidente del colegio. Fue movida esa campaña. Fue una campaña muy movida, fue muy trabajada. Necesaria. Necesaria, muy necesaria. El colegio tenía mucho tiempo que no se votaba y el colegio necesitaba votar. Y fue una elección que, si bien es cierto, desde el punto de vista de los números, fue un triunfo amplio. Ganamos con casi el 70% de los votos. Pero desde el punto de vista fuera de los números, digamos, fue una elección difícil donde bueno, como en toda elección siempre hay disparos de un lado y del otro, así que... No, nunca se deja felices a todos. Sí. Lo importante es que hay una nueva conducción. José, en lo personal, este 70% de apoyo, ¿qué presión te pone? Muchísima. Es una responsabilidad para mí enorme y vamos a tratar de hacer, vamos a poner nuestro mejor esfuerzo en trabajar por nuestros colegiados. Recién ahora nos estamos acomodando, bueno, venimos de una feria judicial. Exacto. De la feria judicial. Recién está arrancando el año. Hace tres días arrancó el año judicial, digamos. Ajá. Y bueno, nosotros tenemos pensado en este año un montón de actividades, un montón de cosas que con muchísimas expectativas las queremos trabajar y hacer, teniendo ese respaldo tan fuerte del colegiado. Eso seguramente nos va a simplificar un poquito el trabajo también, de todo lo que queremos hacer. Hay un montón de actividades. Ahora en poco tiempo empieza a mediados de marzo comienza el curso ya de mediación que se hace en el Colegio de Abogados, donde todos los años salen mediadores recibidos del Colegio de Abogados, con un acuerdo con una fundación también que tenemos, todo a través del Ministerio de Justicia de la Nación. Y bueno, esa es una de las tantas actividades. Se vienen cambios muy importantes en nuestra provincia. Vamos a ir por partes. Contame, sí, cómo encontraste el Colegio de Abogados. Bien, indudablemente, yo lo que digo es que indudablemente si conseguimos, el grupo que me acompañó consiguió un 70% de los votos, quiere decir de que hubo una gestión en su momento medianamente buena, una buena gestión. Evidentemente la gente respaldó con ese 70%, más allá, yo insisto, de la figura particular de uno que uno puede tener o la aceptación particular que puede tener el candidato, indudablemente detrás también hubo una gestión que trabajó relativamente bien. Las expectativas para adelante, lo que me interesa, que son muchísimas. ¿Qué tenés proyectado? Pues yo me imagino, en campaña, viste, sí, que uno dice muchas cosas, pero a veces también uno ahí ya va planificando, proyectando qué quiere para el colegio. Yo en la campaña ya venía hablando muy fuerte del tema porque uno sabe los tiempos que se vienen, ¿no? En la provincia fundamentalmente se vienen tiempos de cambios importantes con la implementación del nuevo Código Procesal Civil. Todas estas reformas que estamos teniendo. Exactamente, ¿no? Que es clave el Código Procesal Civil. La gente dice, no sé qué están reformando, viste que la gente no lo entiende mucho. Sí, sí, sí. Pero son cambios importantes y que lo necesitábamos. Para el ejercicio de la abogacía y para el ejercicio de los derechos mismos de la gente cuando recurre a un abogado, estos cambios que se están produciendo son fundamentales. El Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, que este año también se va a reformar, no sé en qué fecha, pero en algún momento del año se va a hacer. ¿Tienen proyectado tener reuniones con los legisladores al respecto? Sí.
El código procesal de familia también. O sea, hay varios códigos procesales que están. Y ya tenemos proyectado reuniones, por ejemplo, tenemos en agenda, ya charlé telefónicamente con el vicegobernador, con el presidente del Senado, para tener una reunión con él. También telefónicamente hablé con el presidente de la Cámara de Diputados, también vamos a tener reunión con él seguramente. Sí, van a tener un trabajo importante, sí, porque ustedes van a ser como los principales asesores. Así es, exactamente, el colegio actúa, tiene un poco también esa función, ¿no? También con el presidente del Superior Tribunal tenemos pendiente una reunión, tenemos pendiente reunión con el decano de la Facultad de Derecho, no me quiero olvidar de él, que te iba a preguntar eso justamente. Que es fundamental la reunión con el decano, porque es el y de ahí salen todos nuestros abogados. De ahí salimos todos. Nuestros abogados. Entonces, es fundamental que haya un diálogo entre ambos, entre la Facultad de Derecho y el Colegio de Abogados, para poder hacer esa transición de los jóvenes abogados que se van recibiendo. Y bueno, y tenemos así en la agenda un montón de actividades que, bueno, más o menos nos estamos acomodando dentro del colegio todavía. Hasta ahora me venís contando institucionalmente más para afuera. Sí. Para adentro, porque también los abogados necesitan otras cosas, me imagino. Se ha caracterizado siempre el colegio por los servicios también, para todos los que están nucleados allí. ¿Cómo estás trabajando ese aspecto interno? Vamos a trabajar fuerte en todo lo que sea beneficio. Se está trabajando en todo lo que es beneficio. Firmé en el mes de diciembre, rápido, antes de que lleguen las fiestas navideñas y de fin de año. Firmé varios acuerdos con muchos beneficios para los abogados, supermercados, farmacias, librerías. Tenemos acuerdo también hasta con el Instituto Cardiológico. El colegio tiene un acuerdo especial con el Instituto Cardiológico de Corrientes. Así que tenemos también que juntarnos con el IOSAP, que es la obra social de los abogados, sería la obra social de los abogados, es que no depende del Colegio de Abogados, sino que tiene su propia organización y su propia comisión directiva, así que hay que juntarse, hay que dialogar, tenemos que unificarnos. Siempre ahí hubo un roce entre Colegio de Abogados y IOSAP, que tenemos que tratar de zanjar esa diferencia y tenemos que unificar para trabajar por los abogados, por todos los abogados en común. Así que en ese aspecto es muchísima la actividad que se nos viene durante el año y yo estoy con todas las ganas de afrontarlo con mucha fuerza, con mucha voluntad, también todo el equipo que me acompaña. Así que en ese aspecto estamos. ¿Cómo es la relación con los otros colegios de abogados, con las otras circunstancias? Muy buena. ¿Han mantenido ya reuniones? Sí. Siempre estamos, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos los cinco presidentes de los colegios de abogados. Claro, porque hay problemáticas comunes, ¿no? Sí. Hay un montón de temas en común que tenemos. Bueno, ellos, por ejemplo... Y hay cosas que ellos incluso ya nos van adelantando un montón de cosas. Ajá. Por ejemplo, el Código Procesal Penal ya se está implementando en las otras circunscripciones judiciales, todavía en la primera circunscripción no, pero ya nos van comentando los abogados, los colegas de las otras circunscripciones, cómo viene funcionando el Código Procesal Penal. Y uno de los planteos que más nos hacen es el tema recursos. Exacto. Para la implementación de todo tipo de código nuevo se requieren recursos, sin dudas. Exacto. Y mucha capacitación también. Y el tema capacitación, que fue una de las cosas más importantes que yo planteé durante la campaña, porque sin el conocimiento es imposible el ejercicio de nuestra profesión. Es que todos nos vamos a tener que capacitar para entender estos nuevos códigos. Exactamente. O por lo menos las reformas que se van a aplicar. Así que la relación con los otros colegios es excelente. Excelente, bien. Y estamos trabajando en conjunto también
con ellos. Así van a tener un trabajo fuerte también con el Superior Tribunal de Justicia, porque yo escuché muchos planteos de varios abogados, las condiciones en las que trabajan muchas veces, sobre todo en los juzgados del interior, que tienen que trabajar en los patios, debajo de un árbol. Esto es real, ¿no? Sí, esto es real. Y también, bueno, hay juzgados que hay un tema que es para mí fundamental, que es el tema de la mora judicial. Exacto. El otro día, bueno, hace unos meses atrás, un colega me planteó el tema, un reconocido colega de nuestro medio me planteó como sugerencia ese tema, y por supuesto que le doy toda la razón, porque yo también ejerzo la profesión y sé lo que es. Hay juicios que duran 7 años, 8 años, 10 años, 12 años, 15 años. Hay algunos que están cajoneados. Por muchísimo tiempo. A veces, sinceramente, porque los jueces ya no dan abasto con la cantidad de... Está superpoblado el poder judicial. Claro, porque es fácil echarle la culpa a que la justicia es lenta y demás, pero la gente por ahí no sabe cómo funciona. No, y otras veces también hay mal funcionamiento también de algunos juzgados. Hay jueces, como en todas las cosas, hay jueces buenos, hay jueces malos. Hay abogados buenos, hay abogados malos, hay médicos buenos, hay abogados malos, hay médicos malos, hay arquitectos buenos. Es decir, hay juzgados que funcionan muy bien y hay otros juzgados que funcionan no tan bien, y que tal vez con esos jueces haya que tener un diálogo, sentarnos, dialogar y ver la forma en que podemos alivianar el trabajo para que sea más dinámico. Yo creo que la reforma del Código Procesal Civil, una vez que esté mejor implementado, porque ahora está todavía muy nuevo y muy todos estamos aprendiendo todavía. Yo creo que con el tema de la utilización del fórum, sobre todo, cuando aprendamos a utilizarlo bien, porque también nos cuesta la tecnología en un montón, a mí me cuesta mucho también todo lo que es tecnología, yo creo que eso va a generar un poco más de celeridad en las causas judiciales. Ojalá que así sea. Esto estoy hablando de acá 6 meses, 7 meses, 1 año, no estoy diciendo que sea ya en lo inmediato. Pero yo creo que eso va a generar que se agilicen un poco más los trámites, porque vamos a un sistema de mucho más de oralidad, ¿no? Es un sistema donde el papel ya queda de lado un montón de chicanas y va más a la oralidad, que es el cara a cara con el juez, el cara a cara con el secretario del juzgado y con la otra parte. Entonces yo creo que los pasos se van a acelerar mucho más de esa manera. Lo mismo también va para el Código Procesal, para la parte penal, ¿no? Penal. Va también mucho más. Y bueno, ustedes van a ser los encargados de venir a contarnos y también nosotros enseñarles a la gente, ¿no? Así es. La medida que ustedes van aprendiendo, nos enseñan así a nosotros, y nosotros le contamos a la gente. Así es. ¿Cuántos abogados tiene nucleado el Colegio de la Primera Circunscripción? Tenemos matriculados cerca de 7.000 abogados. Contando el interior, son unos 11.000 abogados, más o menos. La primera circunscripción, que incluye Bellavista, Saladas, San Luis del Palmar, General Paz, entre otras localidades, es la que, por supuesto, nuclea la mayor masa de abogados, casi un 70%. Y bueno, es la que es indudablemente es la más complicada de manejar. Exacto. Pero pero bueno, ya te insisto, venimos trabajando con los 5 colegios de abogados como si fuera un solo cuerpo prácticamente, y eso nos da mucha más fuerza para hacer los reclamos cuando haya que hacer. José Pedro Cotelo, que sea un buen año judicial este que arranca, que sea un buen año para el Colegio de Abogados, para tu gestión. Que has luchado tanto y que tenés un apoyo importante de abogados que te han confiado con su voto, así que hay que responder a toda esa así gente es. También. Estoy seguro que no vamos a decepcionar y vamos a trabajar con mucha fuerza defendiendo los derechos de los abogados y generándole beneficios en todo lo que podamos. Así que a disposición cuando necesiten, estoy a siempre la serás bienvenido en esta media mañana. Gracias por tu visita y por tu tiempo. Un placer.